hermoso lunar a los trabajadores que de las distintas instituciones del país, de diferentes partes del país, que el día de hoy ven con optimismo, que ven con expectativa y esperanza una pronta reglamentación y la participación de los trabajadores en ella. Señores trabajadores, en primer lugar quiero expresarles un cariñoso, un afectuoso saludo del Ministerio de Trabajo, un cariñoso saludo de parte del Presidente de la República, el maestro Pedro Castillo Terrones. Señores trabajadores, este edificio, el Ministerio de Trabajo, a partir de este nuevo gobierno, gobierno del pueblo, abre sus puertas con inmenso cariño a la clase trabajadora del país. Apenas hemos asumido la cartera de trabajo y honrando justamente a la clase trabajadora en la protección de sus derechos, sobre todo y más que todo ahora, cuando el Perú atraviesa momentos difíciles, producto primero de gobiernos irresponsables que han maltratado muy mal han tratado a la clase trabajadora, lo que se ha agravado por supuesto con el tema de la pandemia. Ahora, decía, tenemos toda la voluntad de honrar justamente a esa clase trabajadora. Y cuando hablamos así, lo hacemos con absoluta sinceridad, y nadie tiene por qué incomodarse, porque dentro del ordenamiento jurídico legal vigente, dentro de la Constitución vigente, sí se puede hacer justicia a la clase trabajadora, y nadie tiene por qué incomodarse, salvo aquellos que no están de acuerdo con el ordenamiento jurídico, que de boca para afuera hablan de la Constitución, pero que la pisotean. En ese sentido, también nuestro mensaje ha sido cordial y es, y ahora lo reitero delante de ustedes, al empresariado, a los empleadores, igual les hemos dicho que también lo que buscamos es el acercamiento, buscar puntos de equilibrio, de armonía entre la clase trabajadora y el empresariado, pero con justicia, pues, que sea real, que no sea mentira como antes. En ese trajinar, cuando hemos hablado con la clase trabajadora, ellos mismos nos han ayudado a hacer una relación de demandas priorizadas en un orden de importancia en la cual han coincidido en varios puntos. Uno de los temas, por supuesto, es el tema que ustedes hablan sobre el gas. Y entonces, sobre ese tema, aun cuando sabemos que hay una demanda ante el Tribunal Constitucional, sin embargo, siendo una ley que está vigente y que amerita su reglamentación, esto ha sido preocupación, es preocupación de este Ministerio de Trabajo. Y nosotros, les decía, honrando a la clase trabajadora, también que reclama justicia, conjuntamente con otros ministerios, hemos tratado en el Consejo de Ministros. Y entonces ya tenemos la tarea de que en un equipo de trabajo interministerial tenemos que empezar a trabajar esa reglamentación, señores trabajadores. ¡Eso es necesario! ¡Ministro, escuche! ¡El caso está contigo! ¡Ministro, escuche! ¡El caso está contigo! ¡Ministro, escuche! ¡El caso está contigo! Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.